I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free. ¿Qué va, Javi? Andalejo acogerá los próximos días 22 y 23 de febrero la primera fase del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Fútbol Sala Cadetes. Las selecciones que participarán en él serán la de Extremadura, Islas Baleares, Castilla-La Mancha y Melilla. El alcalde de la capital de Tierra de Barros, José García Lobato, ha destacado que traer a nuestra localidad un campeonato de estas dimensiones es fruto del trabajo duro que está realizando este equipo de gobierno. Con este tipo de eventos, lo que se pretende es fomentar el interés de la ciudadanía por el deporte, comentaba García Lobato. Lo que nos hemos acostumbrado siempre en Almendralejo, pues a tener eventos de primera línea. En este caso, pues un campeonato de España de selecciones en una final de fase, ¿no? De grupo A de la fase previa. Y por eso quiero poner en valor pues lo que significa, ¿no? Tener pues esa fase de un campeonato de España en nuestra localidad. Yo creo que esto es fruto de un trabajo, de una labor que se está haciendo, de una labor que este equipo de gobierno está haciendo por traer eventos importantes, eventos deportivos a la ciudad de Almendralejo, porque es lo que se le merecen los ciudadanos de Almendralejo. Creo que el ayuntamiento lo que tiene que hacer es fomentarlo con buenas instalaciones, porque creo que Almendralejo, una de las cosas que hace es respirar deporte. Es una ciudad agradable desde el sentido de que tiene que tener unas buenas instalaciones, tanto públicas como instalaciones deportivas para la realización del deporte. Y también hay que intentar fomentar, con estos eventos tan importantes, pues el que la gente se acerque a muchos más deportes. Por su parte, José María Rodríguez, responsable de Fútbol Sala de la Federación Extremeña de Fútbol, ha destacado el apoyo con el que cuentan por parte de nuestra localidad, y hace un llamamiento a todos los almendralejenses para que acudan a este evento deportivo y descubran así el mundo del fútbol sala. La Federación Extremeña pues tiene sin lugar a duda un apoyo encomiable en la ciudad de Almendralejo, debido de que cualquier tipo de actividad, de evento que se desarrolle, la verdad es que siempre tenemos las puertas abiertas y es de agradecer. Y desde aquí lo hago públicamente al alcalde y al concejal de deporte. Quiero hacer un llamamiento para que lo hagáis llegar y transmitir a no solamente a Almendralejo, sino a toda la comarca, para que podamos llevar al pabellón el máximo de gente posible, para que este campeonato tenga un realce mayor y que descubran aquellas personas que no conozcan el fútbol sala, aunque es un deporte totalmente pues mayoritario, pero queremos que llegue a los máximos posibles. Gonzalo de Azcárate, presidente del subcomité de los Campeonatos de España de Selecciones Territoriales de Fútbol Sala, ha anunciado que en 2015 la capital de Tierra de Barros acogerá el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Fútbol Sala de Alevines y Benjamines. Además, ha comentado que la Real Federación Española de Fútbol siempre estará al lado de la extremeña y ha destacado el esfuerzo del alcalde almendralejense por defender la base del deporte. Este año que viene, año 2015, vendremos a Almendralejo. Esta es la primera noticia que voy a dar aquí, importante para el equipo de trabajo que el alcalde José García lleva
con Josete, el concejal de deportes. La Real Federación Española de Fútbol siempre va a estar con la Federación Extremeña de Fútbol. Siempre va a estar con la Federación Extremeña de Fútbol. Del trabajo sale todo. Y hay que trabajar, trabajar y trabajar. Y esa es la línea del actual presidente de la Federación Extremeña de Fútbol, Pedro Rocha, con su equipo. Y esa es la línea del actual alcalde, José García de Almendralejo, con su equipo, con su corporación, también al frente, defendiendo la base del deporte.